Listo, Luisa, podemos comenzar. Ok. Comparto pantalla entonces. Hola, ¿qué tal? Soy la nutrióloga y psicoterapeuta Luisa Maya. Y bueno, pues tengo el gusto de que me hayan hecho favor de invitarme a dar una plática para ustedes. Voy a hablar sobre el estrés y el efecto que esto causa en nuestros problemas gastrointestinales. Me parece muy importante hablar de este tema porque pues ahora que estamos todos confinados con la pandemia, nos la estamos pasando muy mal. Precisamente ahorita venía yo de mi consultorio y una paciente me decía, no, es que me la estoy pasando terrible, estoy deprimida, estoy ansiosa, estoy preocupada, me estoy peleando con mi marido, me peleo con el servicio, me estoy peleando con todo mundo, estoy muy irritable. Y bueno, evidentemente eso está causando que mucha gente estemos igual de ansiosos y preocupados y estresados y que por lo tanto vamos a presentar trastornos gastrointestinales de manera muy significativa. Entonces, aquí me gustaría platicar de cómo vamos a cuidar toda esta situación, ¿ok? Bueno, pues como bien lo sabemos todos, por un lado está la incertidumbre con la que nos tiene este confinamiento. ¿Cuándo va a acabar? ¿Cómo va a acabar? ¿Cómo vamos a regresar a la normalidad? ¿Va a ser realmente normal nuestra normalidad? ¿O bajo qué circunstancias vamos a estar viviendo? Por otro lado está la convivencia familiar, tanto tiempo de encierro, de que todos ya queremos salir, de que cada quien era independiente, tenía sus propias actividades y de repente nadie sale, todos estamos confinados en la casa, algunos osan atreverse a salir, pero luego regresan todos asustados, las noticias que oímos por fuera de la gente, que este ya se enfermó y el otro también, y estamos viendo la televisión y hablamos de los miles de enfermos y de los miles de muertos debido a esta situación y bueno, todo eso nos está creando mucho conflicto. Por otro lado, pues mucha gente me ha dicho, Luisa, es que en este momento mi economía cambió debido a las circunstancias del confinamiento, de coronavirus, de que no hay ventas, de que nadie está vendiendo, de que estoy cerrando mi negocio, de que
todo mundo trae preocupaciones muy significativas que está afectando su economía. Por otro lado, pues sobrevienen cambios muy importantes. Simplemente salimos a la calle y vemos cómo ha cambiado la calle, cuánta gente hay, cuántos negocios han cerrado, queremos ir al banco y de temor. Por otro lado, trabajar en casa es muy complicado y la gente está abusando de nuestro tiempo, porque entonces, por ejemplo, muchos pacientes que me decían, mira, Luisa, yo trabajaba de 9 a 6 y ahora a las 10 de la noche mi jefe me está pidiendo cosas todavía. O es que estoy trabajando el triple porque ahora o no tengo servicio o le estoy dando más tiempo a mi servicio y por lo tanto tengo que hacer todo yo y entonces tengo que atender a mis hijos, tengo que atender mi trabajo y tengo que además resolver todo lo de la casa y entonces no me rinde el tiempo. Entonces el trabajo en casa nos está complicando porque no hay respeto a nuestra vida privada y a nuestro tiempo, por un lado. Y por el otro lado, pues los niños también están tomando clases vía internet, lo cual les está creando mucha confusión. Entonces, vamos a integrar todo eso y lo que estamos teniendo que vivir es que con este nivel de estrés se nos elevan los niveles de cortisol. El cortisol es una hormona que provoca que se inflame nuestras células. Entonces, estamos todos inflamados. Entonces, de pronto, pues la gente se queja de me siento gorda, me hinché, pero esto va a traer repercusiones en todos los órganos de nuestro organismo y entre ellos, obviamente, en el tracto digestivo, es lo que yo quisiera que platiquemos hoy. Pero además el estrés hace que se nos incremente la frecuencia ventilatoria, o sea, vamos a respirar mucho más acelerado, mucho más agitado, vamos a incrementar la presión sanguínea, entonces todo el mundo está al pendiente de tomarse la presión, de vigilarse con el oxímetro, se eleva también el ritmo cardíaco, entonces pues todo el mundo está asustado, queriendo ir con el cardiólogo, hablándole al cardiólogo, asustado por estaré bien o estaré mal, pero a veces es precisamente por la crisis de ansiedad, por el estrés que estamos hiperventilando y que obviamente se nos está subiendo la presión o sentimos que se nos sube la presión cuando en realidad no tenemos nada más que estrés. También se incrementa la irrigación a los músculos y entonces pues los músculos nos traen como más acelerados, como más estresados, necesitamos descargar el estrés y pues por el momento no todos los gimnasios han abierto, estamos con la amenaza de que nos vuelvan a confinar y nos vuelvan a encerrar. Mucha gente tiene aparatos en casa, pero ya están hartos y no tienen ganas de usarlos. Entonces, cada quien a su manera está viviendo esta situación de la pandemia con estresores muy significativos, se nos están elevando los niveles de glucosa en sangre. Mucha gente me ha tocado ahorita que me habla por teléfono y, oye, Luisa, te vi hace un año, te vi hace 3 años, pero ¿sabes qué? Necesito verte ahorita porque se me subió la glucosa y no lo estoy pudiendo controlar. Y es cierto, no lo pueden controlar por 2 razones. Una, evidentemente, es el estrés. Y la otra es que como por estrés están comiendo de más, pues obviamente eso va a repercutir en que sus niveles de glucosa se vean elevados. También está el reflujo gastroesofágico, que es de lo que yo quisiera hablar más hoy, y el síndrome de intestino irritable, que es todo esto de la inflamación en el intestino que nos va a causar gases y múltiples problemas. Entonces, es a lo que quiero que nos dediquemos a platicar hoy. Entonces, bueno, pues por otro lado, también estamos presentando todos absolutamente un descontrol terrible de nuestra alimentación, porque como estamos aburridos, no tenemos nada mejor que hacer que ir y asaltar el refrigerador, ir y asaltar la alacena. A veces ni siquiera tenemos hambre, pero con tal de tener algo que hacer, vamos y picamos cosas. Está la tensión emocional pues, de tanto encierro, porque por más que haya gente que ya se están atreviendo a salir más, de todas maneras, no traen el ritmo al que solían estar acostumbrados. Y eso, obviamente, repercute en que se estresen por tanto encierro. Por otro lado, pues hay personas que realmente presentan un elemento de adicción a la comida, porque, pues, por tanto estrés, se desquitan comiendo de más. Y la sobrealimentación, pues, se puede deber a un sustituto gratificante de otro tipo de incentivos. O sea, antes nos íbamos a tomar un café con una amiga, pero ahorita
pues no se puede ir a tomar un café con muchas amigas, nada más con dos o tres. Antes nos íbamos a cada rato a comer o a cenar o salíamos o nos íbamos al cine y ahorita pues lo estamos haciendo con menor frecuencia. Entonces, ¿cuál es la única gratificación que tenemos? Pues sentarnos a comer. Entonces, ¿qué hacemos? Nos sentamos a comer y entonces obviamente eso nos está causando, por un lado, sobrepeso y por el otro lado, trastornos gastrointestinales significativos. Y es un problema importante porque nadie está cómodo y nadie está a gusto en este momento con su cuerpo. Pero bueno, en estos factores tenemos que ver cómo estamos comiendo que nos está causando tantos estragos en nuestros intestinos. El primer elemento es la velocidad de consumo de alimentos, o sea, ¿qué tan rápido estamos comiendo por ansiedad? Porque me ha tocado ver personas que y por lo tanto que están comiendo unas cantidades que nunca estuvieron acostumbrados a consumir porque como no se dan cuenta de todo lo que se han comido, siguen come y come y come y esto obviamente les trae repercusiones a otros niveles. Por el otro lado, la selección del tipo de alimentos. Muchas veces se nos acaba un alimento y por no ir luego al súper, tenemos una menor disponibilidad o menor variedad de alimentos en casa de los que solíamos tener. Entonces, también eso hace que seleccionemos otro tipo de alimentos. Y otro elemento es, bueno, pues ¿sabes qué? Que a lo mejor nunca tenía papas en la casa, pero ahora que estoy aburrida, pues para ver una película me voy a llevar papas, o me voy a llevar chocolates, o me voy a llevar una serie de alimentos que usualmente no teníamos en casa, pero ahora que estamos tan encerrados, pues como es con lo único que me voy a gratificar, a consentir, a apapachar, pues trato de tenerlos, o muchas veces pues estamos aprovechando a hacer nuevas recetas que no solíamos consumir y que a veces llevan otro tipo de ingredientes que nos van a hacer tender a tener problemas gastrointestinales o a subir de peso. También otro elemento importante es con qué frecuencia estamos comiendo. A lo mejor antes, como estábamos ocupados, nada más hacíamos tres alimentos al día, pero ahorita podemos ir cada media hora a picar algo al refrigerador o a la alacena, o teníamos un chocolatito que nos acordamos que teníamos desde no sé cuándo y me lo voy a comer ahorita, o un caramelito, o yo qué sé, hemos alterado nuestros horarios. Otra cosa que es muy importante también, como estamos demasiado tiempo en casa, ya no tenemos los horarios regulares de alimentación que solíamos tener. O sea, por ejemplo, antes podíamos desayunar entre las 7:30 y las 9 de la mañana y podíamos comer entre las 2 y las 3:30 de la tarde y cenábamos entre las 8 y las 9:30 de la noche. Pero ahorita, pues, si me levanté tarde, pues a lo mejor estoy desayunando a las 11 y entonces pues ya no se me pega la gana comer a las 2 de la tarde. Voy a comer a las 4 o 5 de la tarde y entonces voy a estar cenando a las 11 y entonces todo este horario de comida se ve alterado y a veces a las 11, 12 de la noche estamos cenando y nos vamos directo a la cama sin habernos dado el tiempo de digerir los alimentos. Y también, pues con eso que estamos pica y pica y pica, a veces nos excedemos en las cantidades y evidentemente todo esto nos va a traer básicamente dos tipos de trastornos gastrointestinales que son de los que yo quisiera hablar, de la gastritis nerviosa y del síndrome de colon irritable. Entonces, empecemos por hablar de lo que es la gastritis nerviosa. Es un trastorno provocado por la inflamación de la mucosa que recubre el estómago, o sea, la mucosa gástrica, y la excesiva producción de jugos gástricos. O sea, estamos, por el mismo estrés que estamos viviendo, produciendo más jugos gástricos de lo que es normal y obviamente esto está corroyendo nuestra mucosa gástrica y nos está lesionando el estómago. La gastritis nerviosa normalmente no está causada por bacterias porque hay una bacteria que se llama Helicobacter pylori que causa precisamente la gastritis, pero no es gastritis nerviosa, es otro tipo de gastritis. Y yo estoy aquí hablando de la gastritis provocada por el estrés, por la ansiedad
o por alguna otra afección, como sería el exceso alimentario o el exceso de alimentos irritantes. Bueno, pues la gastritis nerviosa nos va a causar obviamente un reflujo que vamos a sentir como que se nos suben los jugos gástricos y nos queman. Vamos a sentir hiperacidez que a veces no nos deja ni dormir de lo lastimados que estamos del estómago por el reflujo y por la acidez que sentimos. Vamos a sentir ardor estomacal, dolor, a veces náuseas. Se nos inflama, pero se nos inflama el abdomen alto. Y puede haber o no pérdida de apetito o a veces exceso de alimentos porque como me siento que me quema el estómago, voy a comer algo para que no me queme el estómago y entonces estamos pica y pica y pica y haciendo un círculo vicioso que nos va a provocar todavía más acidez, más reflujo, más ardor estomacal, más molestias y más náuseas. Entonces, pues habría que ver cómo me repercute a mí o a ti o al otro. Cada quien tiene su manera de vivir su gastritis nerviosa y cada quien obviamente lo va a estar padeciendo muy a su manera. Ahora, ¿cómo superarlo? Pues es importante, antes que nada, evaluar cuáles son nuestros hábitos de alimentación, qué nos está causando esto, por qué nos la estamos autoprovocando, qué nos está haciendo daño y hacer un comparativo. A ver, ¿qué me comí y qué me causó? Porque hay alimentos que realmente nos van a hacer daño y hay alimentos que no nos hacen daño y podemos comer un poco más. También, pues para superarlo se requiere una orientación alimentaria muy específica. Se requiere una valoración médica o nutriológica porque hay que evaluar si realmente lo único que tenemos es gastritis nerviosa o si está pasando algo más. Como les decía, puede ser una gastritis provocada por Helicobacter pylori o puede haber algún otro trastorno gastrointestinal que esté causando estas molestias y que por lo tanto es importante recurrir con algún especialista que nos permita o nos oriente a discernir cuál es realmente el problema que estamos presentando. Es importante también controlar, por lo menos por un tiempo en lo que superamos el problema, los alimentos con alto contenido de grasas, de irritantes o de alcohol. Y también es importante pedir apoyo a nuestro contexto familiar, social, cultural o ambiental para ver cómo vamos a superar este problema. O sea, podemos pedirle a nuestro jefe que por ahorita nos sentimos muy mal y que qué tal si le podemos bajar un poquito al ritmo de trabajo mientras lo supero. Podemos pedir a la familia que por favor nos ayuden no causándonos más estrés, que no nos conflictuemos tanto en casa, que nos apoyemos mutuamente. Podemos tratar de tener una vida social dadas las circunstancias vía Zoom, vía videollamada, pero tratar de incrementar nuestra vida social para sentirnos más acompañados y con esta situación tratar de promover más el bienestar. Podemos también dedicarnos a practicar algún hobby, a leer algún buen libro, a ver una buena película o algo así que nos sirva de distractor y que nos permita buscar un bienestar, porque pues, no podemos vivir todo el tiempo sintiéndonos mal. Entonces es muy importante pedir ayuda y tanto al médico, a la nutrióloga, como también a nuestro contexto que nos rodea para nosotros buscar nuestro propio bienestar. Ahora, hay una diferencia con lo que es el síndrome de intestino irritable, que también se debe al incremento de cortisol, como lo hablábamos antes, que es esta hormona que nos va a inflamar las células de todo el cuerpo, pero entre ellas obviamente del tracto digestivo. Ahora, el síndrome de intestino irritable se presenta más bien en el abdomen bajo y se define como una afección crónica de dolor o molestia abdominal asociada a alteraciones del hábito intestinal. O sea, podemos presentar más gases, podemos presentar más eructos, podemos presentar
estreñimiento, podemos presentar heces flácidas o alguna cosa que sin ninguna causa orgánica aparente justifique el hecho de que estamos funcionando raro con nuestro tracto digestivo. Ahora, podemos presentar las dos cosas al mismo tiempo, gastritis más síndrome de intestino irritable, o podemos presentar solo gastritis nerviosa o solamente síndrome de intestino irritable. Entonces, habría que ver qué me está pasando y cómo voy a pedir ayuda para poder superar esta situación. Ahora, ¿cómo superarlo? Bueno, pues primero que nada, el síndrome de intestino irritable, como les decía, puede causar reflujo gastrointestinal, o sea, podemos presentar gastritis y síndrome de intestino irritable o colon irritable al mismo tiempo. Nos va a causar distensión abdominal, el típico ejemplo de que en la mañana nos podemos poner perfecto el pantalón y ya para después de la comida nos está ahorcando el pantalón, tenemos que desabrochar porque ya no aguantamos la inflamación gástrica. También puede causar mucho dolor, tanto dolor que incluso nos puede despertar en la noche por el dolor. Puede causar ya sea constipación o ya sea diarreas. Puede afectar la flora intestinal o la microbiota y puede causarnos también flatulencias o muchos eructos. Por lo tanto, es importante también ver una correlación entre lo que estamos comiendo y qué es lo que nos está causando. Ahora, la gastritis, como lo decía hace un rato, se debe a alimentos que son excesivamente grasosos, excesivamente ácidos o excesivamente irritantes, como sería el chile, como sería mucho jitomate, mucho tomate verde, muchas especias, a diferencia del reflujo, del intestino irritable, que este es un problema más bien de fermentación de los alimentos. Ya no es en el estómago donde hay jugos gástricos, ya es más abajo en los intestinos y el colon. Por lo tanto, el tipo de alimentación es muy distinta en un caso o en otro caso. En el caso del síndrome de colon irritable o de intestino irritable, primero que nada, pues tendríamos que evaluar también, al igual que en la gastritis, cuáles son mis hábitos que me están causando esta alteración. O sea, ¿qué estoy haciendo bien o mal? ¿Qué alimentos me están cayendo bien? ¿Qué alimentos no me están cayendo bien y debo evitar? Asocia con mucha frecuencia con la posibilidad o no de digerir básicamente fibras y carbohidratos, no tanto alimentos grasosos o irritantes. Por lo tanto, hay una serie de carbohidratos que no podemos digerir en estas condiciones. Se requiere una alimentación específica que tiene que ser no una dieta para bajar de hospital, sino más bien el restringir o limitar ciertos alimentos que en este momento no son difíciles de digerir. Hay que controlar los alimentos que tienen un alto contenido de azúcares o de carbohidratos fermentables. Esto va a ser por una temporada en lo que superamos el problema. No va a ser de por vida, pero sí es importante pasar por una valoración médica y nutriológica, ya que esto se puede confundir con algún otro tipo de alteración que no sabríamos cuál es, y que es importante que se haga una separación. A lo mejor necesitamos que nos hagan una colonoscopía o una endoscopía, ya sea en un caso o en el otro, ya sea por gastritis o ya sea por colon irritable, para estar seguros que no es más que un problema de estrés. A veces con una simple medicina se puede resolver, más además control de los hábitos de alimentación, pero a veces si esto persiste, colonoscopía.
Y bueno, pues también es importante pedir, de la misma manera que en el caso anterior, apoyo ya sea familiar, social, cultural, ambiental, laboral o lo que sea necesario para superar el problema. ¿Ok? Ahora, en el caso de los alimentos que causan problemas de colon irritable, lo que pasa es que todo nuestro tracto intestinal, ya sea intestino delgado o intestino grueso, están tan inflamados que no pueden procesar los alimentos. Entonces, a veces retienen demasiado líquido y entonces nos va a dar diarrea, y a veces están tan inflamados que se mantienen cerrados, cerrados, cerrados y no permiten el flujo de las heces fecales y por lo tanto nos van a causar estreñimiento. Entonces, se alterna una cosa con otra y debido a esta situación, la flora intestinal o la microbiota va a causar una fermentación de los alimentos que hemos consumido, provocando entonces gases que ya sea que van a salir hacia arriba a manera de eructos o van a salir hacia abajo a manera de gases, los cuales por supuesto nos van a dar de una u otra manera mucha vergüenza. Pero tenemos que entender que es un proceso por el que está atravesando nuestro organismo y que necesitamos tenernos paciencia y entendernos, porque si no, se va a hacer un círculo vicioso también, donde entre más nos estresamos, más problema vamos a tener, y entre más problema tengamos, más nos vamos a asustar y nos vamos a preocupar y nos vamos a desesperar y más irritable vamos a estar y entonces más afectado va a estar nuestro tracto digestivo y se va a volver un círculo vicioso terrible. Ahora, ¿qué es lo que nada? No le puedo dar siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, lo que tengo que hacer es darle una dieta, por supuesto, muy variada, equilibrada, para que a pesar de las restricciones que le voy a dar a mi paciente, no le voy a quitar ningún tipo de nutrimento, o sea, que no le falten vitaminas, que no le falten sales minerales, que no le falte proteínas, ni carbohidratos, ni grasas. Ahora, sí tengo que ser muy selectiva, por ejemplo, si mi paciente tiene gastritis, pues lo que voy a hacer es quitarle el exceso de grasas de colon irritable, pues voy a seleccionar qué tipo de carbohidratos sí y qué tipo de carbohidratos no debe consumir esta persona. Porque, por ejemplo, el arroz es un alimento muy saludable. Sin embargo, ese sí se lo puedo dar a un paciente que tiene trastornos gastrointestinales, pero a lo mejor los frijoles, las lentejas o los garbanzos, que también son muy saludables, no se los puedo dar. A lo mejor la leche es un alimento absolutamente saludable y que de hecho, aunque muchas personas consideran que ya no lo deben comer en la vida adulta, yo, sobre todo a las mujeres, sí se los recomiendo mucho porque tenemos que prevenir la presencia de osteoporosis o de osteopenia y la única manera de prevenirlo es consumiendo suficiente calcio. Una parte, por supuesto, se encuentra en algunas semillas como el ajonjolí, como las nueces. La tortilla no tiene un calcio saludable porque es calcio inorgánico y yo necesito que mi paciente consuma calcio orgánico, que es muy diferente. Yo sí considero que si no quieren tomar leche, ok, que tomen lácteos con cereal, yogurt o quesos, pero en estos casos específicamente de colon irritable o de gastritis, a lo mejor tengo que limitar qué tipo de lácteos puede comer mi paciente, si es que los digiere o si no los digiere, definitivamente omitirlos temporalmente. O, por ejemplo, lo que tengo que hacer es probar si puede tolerar los lácteos deslactosados, leche deslactosada, el yogur y el queso generalmente no contienen lactosa, entonces no nos causa tanto problema, pero tengo que evaluar qué sí y qué no le cae a mi paciente. Entonces,
yo siempre estoy como muy cerca de ellos y siempre les pido que estén al pendiente de llamarme ante cualquier molestia, porque no sé exactamente cómo le va a caer a esta persona, que a lo mejor a otra persona con el mismo, con la misma sintomatología le puede caer bien, pero a esta persona no le cae bien, porque cada quien somos un organismo distinto y tenemos requerimientos diferentes y necesitamos una alimentación específica para nuestras necesidades. Pero también la alimentación específica tiene que ser considerando la edad de mi paciente, su peso, su talla, porque a lo mejor un chico de 15 años tiene una estatura, no sé, de 1,55 y otro chico de 15 años puede medir 1,78. Entonces, cada quien va a tener requerimientos específicos. No le puedo dar la misma cantidad a uno que a otro. Y también debo considerar, siempre que asigno una dieta, el estado de salud de la persona, porque a lo mejor, además de la gastritis, puede tener algún otro tipo de trastorno, puede tener algún problema de corazón, puede tener algún problema renal, puede estar en un proceso de crecimiento donde si yo le restrinjo muchos alimentos, voy a obstruir su posibilidad de crecimiento. Entonces, tengo que equilibrar todo esto para diseñar la dieta de mi paciente. Pero además, es importante que sí tome en cuenta qué le gusta y qué no le gusta a mi paciente, cuáles son sus hábitos y cuáles son sus necesidades, porque a lo mejor mi paciente ya empezó a trabajar, pero no quiere ir a restaurantes y se tiene que llevar comida desde casa. Y entonces, ¿qué comida le voy a recomendar para que no se le eche a perder después de tantas horas sin refrigeración? Es si la va a poder comer caliente o fría, si en su empresa se siente a gusto de comer o no comer. ¿Cuáles son sus hábitos, sus horarios, sus necesidades? A lo mejor hay personas que hacen nada más dos comidas al día. No me encanta la idea, pero pues debo respetar su estilo de vida. Y además, si a mi paciente no le gusta un alimento específico, por más que yo le diga, te lo tienes que comer, me queda claro que no se lo va a comer porque simple y sencillamente no le gusta y no le pasa. Entonces, tengo que considerar los gustos personales para recomendar una alimentación. Entonces, todo eso es importante considerarlo, además del elemento que le está causando malestar a la persona. Por eso es tan importante recurrir realmente con un especialista y no cualquier cosa nada más porque sí. Ahora, ¿qué debe hacer la persona para regresar al control de la enfermedad y superarla? Porque lo más importante no es quedarse ahí atorado de por vida. Tengo pacientes que pueden durar 4 y 5 años con el mismo trastorno. ¿No? ¿Por qué? Pues porque no se han cuidado adecuadamente y llevan muchos años y entonces de pronto llegan y, Luisa, ¿de veras tú me lo vas a resolver? ¿De veras crees que se puede quitar? ¿De veras no es de por vida? No, no es de por vida, definitivamente no es de por vida, pero hay que tener una disciplina para que esto no se vuelva crónico. Entonces, por eso es tan importante ser muy específico de qué es lo que sí y qué es lo que no puede comer mi paciente y sobre todo que él me dé la respuesta de qué es lo que sí y qué es lo que no le ha caído bien a él en lo personal. Ahora, para regresar al control es importante no dejar de tomar suficiente agua. El agua es fundamental, pero el agua es fundamental siendo muy específicos, porque si tomamos poca agua, también eso va a provocar que las heces fecales se vuelvan demasiado sólidas y van a provocar estreñimiento. Mientras que si tomamos demasiada agua, a lo mejor tanta agua no nada más va a servir de laxante, sino que también puede provocar otro tipo de alteraciones porque el exceso de agua nos va a hacer perder una serie de electrolitos que requiere nuestro organismo y que vamos a perder a través del exceso urinario y por lo tanto nos puede faltar, por ejemplo, potasio. Y entonces nos van a causar calambres o nos va a faltar algún otro elemento que es muy importante que sí tenga nuestro organismo y que lo estamos perdiendo a través de la orina. También es importante comer o consumir alimentos con un buen contenido de fibra. Y ahorita voy a hablar un poco más de esto, de cómo cuidar la flora intestinal o la microbiota, porque es muy importante que logremos tener una buena digestión para superar este tipo de trastornos. También
es importante evitar tiempos de ayuno prolongados, porque si nuestro, por ejemplo, nuestro estómago está produciendo demasiados jugos gástricos, pues obviamente si pasamos demasiadas horas en ayuno, nos va a causar mucho más gastritis y nos va a causar mucho más reflujo y vamos a tener mucho más problemas y se nos va a quemar la puertita que separa el estómago del esófago y entonces quemándose esto, pues vamos a tener mucho más reflujo y se va a volver esto un círculo vicioso espantoso. Entonces no es recomendable ayunos demasiado prolongados. Por otro lado, es importante evitar el consumo de grasas. Perdón, ahí me salió evitaré, pero es evitar el consumo excesivo de grasas. Evitar las bebidas gaseosas o las bebidas con cafeína, no nada más por el efecto neurológico que causa la cafeína, sino porque también las bebidas gaseosas y la cafeína pueden resultar muy irritantes para el estómago. Incluso es muy interesante cómo la cafeína puede ser más ácida que el jugo de limón y puede causar repercusiones más drásticas que si comemos limón. Mis pacientes a veces se sorprenden porque les digo, bueno, un poco de limón sí puedes, pero no abuses del café. ¿Pero cómo? ¿Pero por qué? Pues porque realmente puede causar peores efectos. Es importante también aprender a masticar lentamente y no a engullirnos la comida. O sea, tenemos que entender que en cada etapa del ciclo digestivo hay un proceso. Entonces, en la boca, por ejemplo, las enzimas llamadas amilasa empiezan a degradar y digerir los alimentos. Luego en el estómago se digieren de otra manera y luego en los intestinos a través de la flora intestinal se acaban de digerir y metabolizar o fermentar para producir otros alimentos que también son importantes y que lo va a producir nuestra misma flora intestinal o microbiota. Entonces, hay que cuidar nuestra flora intestinal de una manera muy específica y no agredirla o dañarla diciendo que voy a tomar, por ejemplo, alimentos básicos o que voy a tomar bicarbonato en exceso. Eso solamente va a dañar nuestro aparato digestivo porque nuestro estómago produce jugos gástricos para digerir los alimentos. Si nosotros le metemos demasiado bicarbonato, por ejemplo, o alimentos demasiado básicos, vamos a perder la capacidad de digerir los alimentos. Entonces, no estoy diciendo que no se deba, lo que estoy diciendo es que no abusemos porque eso va a causar otro tipo de repercusiones y va a complicar la situación. También es importante la medicación en caso necesario. Yo no estoy diciendo que tomemos medicamentos nada más porque sí. A veces con la simple dieta esto se puede corregir con adquirir hábitos adecuados y cuidar nuestros intestinos. Pero a veces sí necesitamos un medicamento que nos ayude a desinflamar, a digerir, a promover la motilidad o el movimiento de los intestinos y la peristalsis para que fluya el exceso de alimentos o los alimentos a través de los intestinos puedan fluir adecuadamente y esto va a ayudar a hacer una mejor digestión. Entonces sí puede ser importante y muy necesaria la medicación, no en todos los casos y no nada más porque sí, sino cuando realmente es necesario. Y sobre todo, pues tenemos que trabajar en evaluar el motivo de tu estrés. ¿Por qué te estás estresando? ¿Y cómo podrías manejarlo de diferente manera? Si es por el trabajo, si es por ayudar a tus hijos con sus clases, si es porque tienes a tu familia lejos y no los estás pudiendo atender o ver o apoyar, si es porque, no sé, porque estás peleando mucho en casa, por la razón que sea, hay primero que entender nuestro estresor y luego ver cómo atacar nuestro estresor, ¿ok? Y eso es muy, muy importante, aprender a atacar. Y hay muchas técnicas para aprender a atacar nuestro motivo del estrés. Uno, por supuesto, es el analizar qué me pasa y cómo solucionarlo. Si no puedo, pues entonces a ver cómo pido ayuda. Y si no puedo, pues entonces ya recurrir a una terapia o buscar técnicas de relajación, ya sea con música, ya sea con yoga, ya sea con respiración, algo que nos ayude a
reducir nuestros niveles de estrés y sobre todo, pues el ejercicio es un buen elemento para disminuir los niveles de estrés. Y ahorita vamos a hablar también un poco más del ejercicio. Y más cuando estamos hablando del deportivo, ¿verdad? Es importantísimo que hablemos de los niveles de ejercicio. Y bueno, la microbiota o flora intestinal requiere que nosotros la cuidemos adecuadamente. Entonces, ni es bueno abusar de grasas, ni es bueno abusar de fibra, ni es bueno abusar de refrescos con gas, porque todo eso mata a los bichitos, que son los microorganismos que tenemos todos en el intestino y que nos ayudan con sus procesos de fermentación a hacer más digeribles los alimentos. Hay dos tipos, los prebióticos y los probióticos. Los prebióticos son básicamente carbohidratos que nos ayudan a nutrir nuestra microbiota o flora intestinal. Y hay muchos alimentos que sirven como prebióticos, ¿ok? Los prebióticos podría ser, por ejemplo, la avena, podría ser, por ejemplo, los cereales integrales, de los cuales hay algunos, fíjense qué interesante, en el colon irritable, por ejemplo, los azúcares simples hacen que se fermenten más rápido nuestros alimentos y por lo tanto son carbohidratos complejos que serían los alimentos a base de fibra, esos van a ser mejor para nuestro tracto digestivo y sirven de prebióticos. Entonces, alimentos como la avena, como el salvado de trigo, como la fibra, como la cascarilla de algunos de los alimentos que consumimos, nos van a ayudar a nutrir a estos bichitos o microorganismos que forman nuestra flora intestinal o microbiota. Y los probióticos son alimentos que contienen bichitos que van a ayudar a incrementar el número de microorganismos que tenemos nosotros de manera natural en nuestro intestino. Entonces, estos probióticos pueden provenir del yogurt, de los pepinillos fermentados, del kéfir que no se usa en México, del jocoque, del chucrut, de todos los alimentos fermentados. Por lo tanto, es importante a veces consumir alimentos fermentados, sobre todo, pues, por ejemplo, el yogur. A veces a las personas que tienen intolerancia a la lactosa no les cae bien la leche, pero sí pueden tolerar el yogur porque ya es un alimento fermentado que, por un lado, los bichitos que tiene la leche se comieron al fermentarse, se comieron el azúcar de la leche, que es la que nos va a causar problemas cuando tenemos síndrome de intestino irritable. Pero, a la vez, estos bichitos nos los estamos tomando nosotros en el yogur y nos van a ayudar a incrementar el número de bichitos que tenemos en el intestino, o de microbiota, o de flora intestinal. Por lo tanto, por ejemplo, también otra cosa que nos dan muchas veces los doctores son probióticos liofilizados, o sea, los bichitos que a través de un procesamiento de congelación y deshidratación, los meten en cápsulas, los encapsulan y nosotros los tomamos, los consumimos y nos van a ayudar. O, por ejemplo, la levadura es también una manera de incrementar nuestra flora intestinal o nuestra microbiota. Por otro lado, están los alimentos funcionales o nutracéuticos. Son diferentes los nutracéuticos de los alimentos funcionales. Un alimento funcional, por ejemplo, sería la naranja, la guayaba, que nos aportan vitamina C. Sería, por ejemplo, el jitomate, que nos aporta licopenos, lo cual nos ayuda a prevenir el cáncer. Sería, por ejemplo, las espinacas y la brócoli, que nos van a incrementar el nivel de hierro en nuestro cuerpo. Entonces, estos son alimentos funcionales. Y los nutracéuticos son ya sea alimentos enriquecidos, por ejemplo, como la sal, que está yodada. Entonces, como nosotros usualmente consumimos poco yodo,
por legislación en todos los países, por legislación de la Organización Mundial de la Salud, la sal debe contener yodo para prevenir el bocio, que es un problema de la tiroides. Entonces, aquí lo que es importante es qué alimentos ya están suplementados o complementados con algún alimento para que nosotros tengamos más. O sea, por ejemplo, no sé, los cereales que les ponen hierro y les ponen complejos vitamínicos, pues ya están, ya son nutracéuticos. Por ejemplo, si nos tomamos una pastilla de vitamina C o una cápsula de vitamina C, ya es un nutracéutico. Sí, pero hay alimentos que son alimentos que se complementan para que tengan una mejor función para el cuerpo. Así, por ejemplo, los panes que están, que contienen hierro, los cereales que contienen cosas, algunos jugos que les adicionan más vitamina C, la cual, además de ser parte del jugo, también le va a servir como un conservador al jugo para que no se eche a perder. Entonces, nos lo venden como, bueno, es que está adicionado y es más saludable. No, no es cierto, es que están previniendo que se descomponga el jugo. Pero son alimentos que nos van a dar también una función específica a nuestro organismo y nos van a ayudar a optimizar nuestras funciones. O, por ejemplo, muchas grasas que están adicionadas con vitamina D y con vitamina E. Bueno, pues entonces es un nutracéutico. ¿Ok? ¿Queda clara la diferencia entre uno y otro? Y bueno, vamos a hablar también de la actividad física, que a mí me parece muy importante y que no nos gane el tiempo. La actividad física, bueno, todos sabemos los efectos tan importantes que tiene tanto en nuestra salud ósea como en nuestra salud muscular. No me quisiera meter en eso porque me llevaría demasiado tiempo, pero sí me parece muy importante señalar que la actividad física puede ayudar a disminuir los niveles de estrés en nuestro organismo, ya que reduce los niveles de cortisol. Fíjense qué interesante. Cuando el cortisol se eleva, bajan los niveles de dopamina y serotonina, pero cuando suben los niveles de serotonina y dopamina, bajan los niveles de cortisol. Y entonces, si cuando tenemos estrés, está subido nuestro nivel de cortisol y nosotros nos ponemos a hacer ejercicio, nuestro organismo va a producir cierto tipo de neurotransmisores como sería la dopamina y la serotonina, que la dopamina, como dice su nombre, nos dopa, nos relaja, nos tranquiliza. Y la serotonina se le considera la hormona de la felicidad, o sea, nos va a dar esa sensación de placer, de gusto, de satisfacción. Entonces, si hacemos ejercicio, esto nos va a provocar que produzcamos mayores niveles de dopamina, mayores niveles de serotonina y nos reduce los niveles de cortisol, lo cual nos va a provocar un menor nivel de estrés en el organismo, por un lado. Y por el otro lado, ¿se acuerdan que les decía que el cortisol inflama todas y cada una de las células de nuestro cuerpo? El exceso de cortisol. Entonces, si bajamos los niveles de cortisol, vamos a estar menos inflamados y vamos a corregir todas las funciones de nuestro organismo y entre ellas, obviamente, las del tracto digestivo. Además, el ejercicio nos sirve, y todos lo sabemos, para incrementar nuestro gasto calórico. O sea, nos va a ayudar a quemar calorías y nos va a ayudar a no subir tanto de peso. Y además, aquí hay un efecto muy interesante. Normalmente, como el músculo quema más calorías que el tejido adiposo, con la simple respiración, cuando es una persona con demasiados músculos, va a quemar automáticamente su organismo más calorías que cuando es una persona con demasiado tejido adiposo. ¿Qué creen que nos conviene más? Ustedes piénsenlo y díganme. ¿Ok? Y por el otro lado, la actividad física también nos va a ayudar a promover la motilidad intestinal y la peristalsis, o sea, nos va a corregir todos los trastornos intestinales que podamos tener, nos va a ayudar a que, así como movilizamos todos nuestros intestinos, vamos a movilizar todos nuestros órganos, perdón, así como movilizamos con el ejercicio todos nuestros músculos, así vamos a movilizar también nuestros órganos, entre ellos obviamente los intestinos. Hay mucha gente que les digo, mira, vete a correr media hora y te garantizo que vas al baño. Y no me creen hasta que lo prueban. Y sí es importante que promovamos la peristalsis o el movimiento de nuestros intestinos para que corrijamos muchas veces trastornos de estreñimiento.
Y bueno, ¿cómo debemos organizar nuestra alimentación? Ya por último, hay muchas maneras. La que está funcionando actualmente en México es la del plato del buen comer, o sea, esta que está aquí en el centro, que nos dice que tenemos que comer, digamos, la tercera parte de frutas y verduras, la tercera parte entre alimentos que nos proporcionan proteína, como sería carne, queso, pescado, leche, huevos, etcétera, además de leguminosas y nueces o semillas, ya que estas también contienen bastante, son una buena fuente de proteína. Sin embargo, no abusemos de ellas, porque por alguna razón algún paciente alguna vez me decía: no, Luisa, yo ya dejé las frutas por completo porque me dijeron que eran malas. Pero eso sí, se comían los puños de nueces y obviamente eso lo llevó a subir de peso. Hay que tener cuidado en cómo vamos a balancear todos nuestra alimentación. Y finalmente, los carbohidratos, la gente les teme mucho, pero son importantes también porque son los que nos van a dar energía. Entonces, hay que consumirlos, nada más no hay que abusar de ellos, ¿ok? Por otro lado está lo que se usaba antiguamente, que es la pirámide de los alimentos. Esta pirámide de los alimentos en su base nos dice, o sea, en el cimiento, lo más abundante debe ser los carbohidratos a partir de cereales y panes y leguminosas. En segundo nivel aparece lo que son frutas y verduras. En el tercer nivel aparecen los lácteos y cárnicos. Y en la cúspide, la menor cantidad que podamos comer de azúcares y grasas. Aquí, si se fijan, no aparecen las grasas. Aquí sí aparecen las grasas. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí estamos partiendo de la base de que todos estos alimentos de origen animal contienen grasa y también todas las semillas y oleaginosas contienen grasa. Por lo tanto, pues todos sabemos que el aceite se saca de la semilla de girasol, de la semilla de cártamo, de la semilla de ajonjolí. ¿Para qué queremos más? Entonces, mejor comamos semillas y no abusemos del aceite. Y el azúcar, pues es igual, se va a sacar de los carbohidratos. Entonces, ¿para qué queremos más azúcar si lo podemos sacar mejor de los alimentos ricos en carbohidratos y no restringirlos o limitarlos tanto? ¿Ok? Ahora, a mí el grupo, lo que más me gusta es manejar los grupos de alimentos, donde yo les digo a mis pacientes que sí pueden comer carbohidratos a partir de pan, cereales, leguminosas y semillas, pero también es muy importante que consuman suficientes frutas y verduras, que consuman lácteos y cárnicos en cantidades moderadas y que traten de limitar o restringir los alimentos que contienen grasas y azúcares. Entonces, en todos estos diferentes alternativas coinciden con que lo importante es no consumir demasiadas grasas y demasiados azúcares, y sobre todo si tenemos un problema de síndrome de intestino irritable, cuidar mucho qué tipo de carbohidratos vamos a consumir para que no se nos fermenten en el estómago, porque por ejemplo el azúcar causa mucha flatulencia en este tipo de pacientes y la gente como que dice: pero es azúcar, o sea, eso no tiene nada, no tiene nada, pero esos carbohidratos que llegan al intestino, la flora intestinal lo fermenta luego y entonces anda causando, bueno, toda una batalla interna en los intestinos. Hay otros alimentos que son muy saludables también y que no me gustaría darles los ejemplos ahorita porque los voy a asustar para dejar de consumirlos y no es mi intención en este momento, pero hay muchos carbohidratos que nosotros consumimos cotidianamente. Por ejemplo, comemos col, comemos brócoli, comemos poro, pero sabemos que si abusamos de ellos y tenemos un problema de inflamación, nos van a causar estragos en el estómago y entonces mejor los evitamos. Entonces, todo este tipo de alimentos, pues tenemos que saber cómo, en qué cantidad, cuándo y cuánto debemos consumir para que no nos haga daño mientras estamos con este trastorno. Cuando lo superamos, ya no hay problema y lo podemos seguir consumiendo de manera cotidiana. Ok, entonces, bueno, pues
Finalmente, y como conclusión, hay que vigilar nuestros hábitos de alimentación, hay que corregir cuáles son nuestras actitudes inadecuadas que nos están llevando a presentar este tipo de trastornos, hay que potenciar el consumo de los alimentos que sí nos resultan adecuados, hay que establecer un programa de actividad física, lo cual es muy importante, al igual que también cuidar adecuadamente nuestra microbiota, y por supuesto hay que tratar de una u otra manera de superar el estrés y si no, buscar el apoyo emocional si así se requiere con tal de salir adelante de este problema. Y bueno, pues muchísimas gracias y ahora sí quedo a sus órdenes para las preguntas. ¿Están por ahí Carolina o Alejandro? ¿Hay alguna pregunta para mí? Hola Luisa, por el momento no hay preguntas. ¿No? Bueno, pues ahí están mis datos, quedo a sus órdenes. Si alguien tiene una pregunta de manera personal, con todo gusto me pueden llamar por teléfono y se las aclaro. Y bueno, pues quedo a sus órdenes, estoy en el Hospital Ángeles de las Lomas y en el Hospital Español, o me pueden mandar algún correo y con todo gusto puedo apoyarlos en las dudas que tengan.